las mejores expectativas, sin lugar a duda, están hoy por hoy. Yo creo que a Durango le ha llegado el momento, sin lugar a duda, es la hora de Durango, yo lo llamaré allí. Y hoy es un día pues muy importante en el que a 3 años el gobierno del estado, a través del gobernador Jorge Herrera Caldera, pues es un parteaguas de toda la infraestructura, todas las bases sólidas en materia económica que se han venido dando, y sin lugar a duda ahí vienen proyectos que próximamente se empezarán a anunciar de gran envergadura, no solo a nivel nacional sino internacional. Y yo creo que pues el día 17, una vez que se abra la supercarretera, va a ser un tema, un parteaguas definitivamente para el estado, un antes y un después. Y nosotros pues traemos datos y perspectivas en materia de inversión extranjera, en materia de nuevos proyectos, de crecimiento de pymes, de encadenamientos de proveedores locales, del propio financiamiento de las empresas, de los propios programas, que nos dan pues signos positivos por muchos lados, y estamos pues muy contentos y confiados en que van a venir los mejores tiempos para Durango. ¿Qué montos de inversión se tienen para trabajar estos proyectos? Miren, por ejemplo, comentarles, en el Fondo PYME, como saben, hicimos una inversión casi de 100 millones de pesos con el gobierno estatal. Estamos revisando ya, calificando estos proyectos, empiezan a bajar los recursos. Estamos por concluir un programa emergente en los 4 municipios que trae la Cruzada contra el Hambre, donde estamos haciendo un programa crediticio por cerca de 25 millones. Acabamos de firmar un convenio junto con el gobierno del estado para proyectos productivos por el orden de mezcla de recursos de 30 millones de pesos, y seguimos trabajando en proyectos permanentes en la Secretaría de Economía. Tal es el caso de Capital Semilla, tal es el caso de franquicias. El tema minero ahorita pues es un tema para nosotros sin precedente por la atracción de inversiones que se están dando, el tema de las energías renovables, de muchos proyectos que se van a detonar en el estado. Entonces, por todos lados creo que traemos pues movimiento, trabajo y una gran expectativa y un muy buen ánimo del empresariado local también, que ese es un tema fundamental en el quehacer económico.